Vamos al cumpleaños de don Adán Hernández, el autor de la polca El Grito del Bolo. Vamos rumbo a San Nicolás de Achuapa, en el Sauce, departamento de León, a 250 kilómetros de Managua, al occidente, buscando las Segovias occidentales. Vamos por la nueva carretera que nos hace disfrutar de la majestuosidad de los volcanes. Ahí se ve el Momotombo, el volcán El Hoyo, el Cerro Negro. Se pasa cerca de Talica. Esta nueva carretera puede ser considerada de interés turístico, pues parte de la cadena volcánica la circunda. Ahora vamos llegando al Sauce, una escultura del señor de Esquipulas, patrono del Sauce, identifica la entrada al municipio. Más adelante, pasamos por Achuapa y sobre camino de tierra, ya nos enrumbamos a San Nicolás, al rancho de don Adán Hernández. El camino está en buenas condiciones, aunque sea de tierra. Y ya estamos llegando a la casa del cumpleañero de don Adán Hernández. Le llevamos este hermoso queque y un reconocimiento de parte de Canal 6, que cubre y apoya todas estas actividades culturales. Y en esta ocasión, el cumpleaños de don Adán Hernández. Gracias. Su queque, por su nombre. Y aquí le traemos también, este es un reconocimiento del canal de la Revolución para usted. Aquí dice reconocimiento a don José Adán Hernández por su aporte a la cultura, el rescate de la música y ser autor del Grito del Bolo. Gracias. Lo firma el director de Canal 6, Aarón Peralta. Gracias a Dios. Felicidades. Gracias. Pase adelante. Aquí están sus amigos periodistas, amigos de la comarca, amigos de la cultura, familias. Aquí está don Adán Hernández, casi 100 años. Siempre lúcido, atento. Le hemos traído el reconocimiento de Canal 6, enviado por su director, el compañero Aarón Peralta. Hemos traído un queque también a nombre de Canal 6 para don Adán. Aquí lo pruebe, lo come en su cumpleaños. Y hemos estado gozosos de verlo feliz. Thank you.
¿cómo se siente en sus 99 años? Pues no me siento tan bueno, pero sí, todavía tengo aliento, pues, para tan siquiera esperar a ustedes y estar alegre con ustedes. ¿Qué ha representado para usted ser un compositor con una especialidad? Que todas sus piezas han calado dentro de el folclore nicaragüense, hasta considerarse algunas como folclóricas. Bueno, sí, gracias pues a Dios pues que me han tomado en cuenta pues esas cosas pues de que yo he hecho, porque directamente es una gran cosa pues que lo poquito que sé pues me lo han tomado en cuenta. Gracias, yo estoy alegre por eso, más ustedes que me han reconocido. Porque yo a mí nadie me enseñó a tocar ni nada, no, que es sentido mío, pues que directamente yo me gustó la música y entonces empecé a andar tocando, que sean tan bonitas, pero yo las toco. ¿Don Felipe Urrutia solo le dio a conocer el grito del bolo o también otras piezas? No, ese la aprendió a Mercedes Gámez. ¿A Mercedes Gámez se la aprendió? La aprendió, sí. Porque yo, él me la aprendió a Mercedes Gámez. Y ¿Mercedes Gámez se la aprendió a usted? Sí, y él la regó para allá. Sí, así fue la cosa. Sí. Bueno, creo que de las joyas vivientes que tenemos en nuestro país, en el arte de la música, lo máximo Don Adán, como autor, como compositor, como violinista, como generador de una herencia musical tan buena, que rescata, que promueve los sones norteños tradicionales, como la polca, la mazurca, los valses. Y esto creo que es una de las maravillas que tenemos en nuestro país, una de las joyas más preciadas que para todos debería de ser Don Adán Hernández. Él está cumpliendo los 99 años, es una maravilla de tener aquí en San Nicolás, pues de Achuapa, tener esta prenda, una prenda maravillosa, y yo me siento orgullosa también ser heredera de la música de él. Pienso que en primer lugar es un regalo de Dios, ¿verdad?,
que don Adán había nacido en este, pueblito de San Nicolás. No nació aquí, nació en Las Lajas, ¿verdad? En Las Lajas nació. ¿A dónde Las Lajas? Las Lajas de, ¿más adentro? Más adentro, en una comarquita de este municipio de Achuapa. Ahí nació don Adán, sí. Y se crió, y como dijo Alfredo hace poquito, dio a conocer su talento, se le reconoce, y todos los que lo queremos, lo seguimos, porque queremos que don Adán Hernández está donde está, y los que queremos ser músicos, se nos reconozca el talento. Vamos a dejar un momentito que don Adán y sus nietos y bisnietos pues se alegren con la piñata para hablar ahorita con Bianca. Bianca es nieta de don Adán, Bianca Gámez. Vos sos la que seguís con sus sabias composiciones. Yo pienso tal vez nombrarte la seguidora, la continuadora de don Adán Hernández. ¿Cómo te sentís, Bianca? Yo me siento orgullosa porque es una bendición de Dios, no solo por el conocimiento de la música que le dio, sino por tantos años de vida que le ha regalado. Gracias a él, muchas músicas son conocidas ahora, polcas, mazurcas, zapateados.
gracias a Dios de que, no sé, es que mi abuelo no, es una cosa que no tiene explicación. Para mí es una persona muy grande y es un tesoro para mí porque me ha dejado como herencia todas sus músicas. Ya que como yo ejecuto el violín, yo siento, considero que es una obligación mía seguir dando a conocer sus músicas. En todos lados donde a mí me invitan, yo siempre toco las piezas de mi abuelo. Me dicen, ¿y quién es tu abuelo? José Adán Hernández. ¿Y quién es ese señor? El compositor del Grito del Bolo. Así de sencillo se los pongo. Y no es don Felipe Rote. No, es don José Adán Hernández. Y yo me siento orgullosa en decir su nombre. Quiero que aquí, a los amigos de Canal 6, el programa Cine Nicaragua, ejecute un pedacito de alguna pieza de Don Adán Hernández. Ok, está bien. Le voy a interpretar La Milindrosa. Y ahora estoy con los aspirantes, son de Salale, una comarca cerca de aquí, a una hora más o menos, ¿verdad, José Luis? José Luis, Lesgenia y José Luis, padre e hijos, ganaron un concurso en un homenaje al Indio Panderosa hace días, en Maipalcillo, ¿verdad? Ayer. Bueno, vamos a oír entonces esa canción con la cual ganó el grupo Los Aspirantes. La va a cantar Lesgenia y se titula... Canción a Santiago. Bueno, adelante pues. Y con el fondo de este corral de piedra, muy característico aquí en estos lugares, pues estamos despidiendo este reportaje especial desde la casa de don Adán Hernández. En su cumpleaños número 99, han venido de todas las comarcas a saludarlo, le han traído regalos. Bueno, todo el cariño que le pueden expresar a este señor, don Adán Hernández Rocha, que cumple 99 años y está lúcido, gracias a Dios, y sigue componiendo. Él es el autor del Grito del Bolo, de la Cumpleañera, la Gemela, la Rascacaite. En fin, tiene unas 80 piezas. Muchas gracias por atendernos a toda la familia, a él especialmente. Y nosotros vamos a continuar dentro de un momentito, aquí, en Canal 6, en Así es Nicaragua. Así que no nos cambien y sigan con nosotros.